autoridad municipal del distrito a fin de dar inicio una más. Un aplauso bien fuerte para ellos, por favor. El programa nacional Una Más fue creado el 19 de marzo del año 2007. Actualmente cuenta con un comité de gestión formado por una presidenta, secretaria, tesorera y dos vocales, una coordinadora de campo, dos madres guías, 14 madres cuidadoras. El programa nacional Una Más cuenta con 84 niños, donde se brinda atención integral a niños de 6 meses a 3 años. ¡Recibamos con un fuerte y caluroso aplauso al programa de gestión nacional! A continuación hará su desplazamiento el programa no escolarizado Rayitos del Saber, los centros poblados de 3, 4 y 5 años de edad, dirigido por su profesora Justina Santa Champi Ochante. ¡Vamos a brindarle su plaza blanca! Señoras y señores, en estos 136 años de creación política, el distrito de San José de los Molinos hará su desplazamiento el PRONOVI, nuevo despertar hogar de Cristo. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor, al programa no escolarizado Educación Inicial PRONOVI, nuevo despertar. Empezó a funcionar en el Club Deportivo La Ranchería de Trapiche. Una niña portando la insignia del PRONOVI, nuevo despertar hogar de Cristo. Marcialidad Gallardía hace su desplazamiento frente al estrado oficial. En el año 1990, gracias al apoyo del entonces... Señoras y señores, se hace presente el programa no escolarizado de educación inicial Angelito de Jesús del Centro Poblado Niño de Ayaví. Vamos a tributarles un fuerte aplauso para el PRONOVI. Angelitos de Jesús es un programa no escolarizado de educación inicial que fue creado el 16 de julio del año 1996 con resolución directoral 719, creado por la dirección departamental. Señoras y señores, a continuación hará su desplazamiento la institución educativa inicial número 49 del Centro Poblado Santa Rosa de los Molinos. Fue creado un 1 de junio del año 1000, los menores de 6 años. Cuenta con 3 secciones y 3 aulas. Directora, profesora Amparo Carriazo Espinosa. Docente Carmen Medina Izaguirre, profesora Hilda Moranca Coronada, auxiliar Lidia Guadachanco. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la institución educativa inicial. Señoras y señores, a continuación hará su desplazamiento la institución educativa inicial número 55, Pampa de la Isla. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, señoras y señores, a la institución educativa inicial número 55. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a la institución educativa inicial número 55 de Pampa de la Isla, Los Molinos. Señoras y señores, saludan al distrito de San José de los Molinos en su aniversario. Vamos a brindarles un fuerte aplauso para ellos, a la institución educativa inicial número 55 de Pampa de la Isla,
Distrito de los Números 55 de Pampa y la Isla, expresan su saludo al Distrito de los Molinos con motivo de sus 136 años. Por su 136 aniversario, aquí está, nos representan a la selva. Saludan a las autoridades que nos acompañan en el estado oficial. Vamos a brindarles un fuerte aplauso para los niños y las niñas de la educación inicial. Número 55, Pampa de la Isla, Distrito de los Molinos. Número 21, la institución educativa número 21 fue creado el 4 de abril del año 1979 con resolución directoral número 366. Una alumna portando la insignia de la institución educativa inicial número 21 de Los Molinos. Vamos a recibir Esperanza Córdoba Luque, Elena Cajamarca Cagua, Susana Sánchez Herrera. Todo el personal brinda mucho amor y abnegación a los niños. Señoras y señores, ahí es el brigadier general de la institución educativa iniciada en la zona del distrito de San José de los Molinos. Las comunidades y docentes de la zona alta del distrito de los Molinos saludan al alcalde y regidores por el 136 aniversario de creación política, deseándoles muchos éxitos en su gestión. Conforman estas instituciones educativas de la zona alta la institución educativa número 22644 de Casablanca, dirigido por su docente Raúl Machado del Campo, con su personal docente la licenciada Crisalda Cerón Aguilar del nivel primaria. La institución educativa número 22734 de San José de Guamaní, dirigida por la licenciada Gladys Teresa Miguel Martín. Señoras y señores, a continuación hará su desplazamiento la institución educativa número 22726 del caserío de Trapiche de los Molinos. Un alumno portante de la insignia. Vamos a darles un aplauso bien fuerte para recibir a la institución educativa primaria 22726 Trapiche, que fue creado en el año 1000. Y otras instituciones nos hacen llegar el saludo por estos 136 aniversario. La Municipalidad Distrital de Sagra Guadalupe, representada por el señor alcalde Javier Fernández Mata, expresa un reconocimiento, saludos, felicitaciones al alcalde, cuerpo de regidores, trabajadores de la Municipalidad de Los Molinos y al pueblo de Los Molinos con motivo de conmemorarse el día de hoy el 136 aniversario de creación política de Los Molinos. De parte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Sala Guadalupe, Javier Fernández Mata. A continuación, la institución educativa primaria 22338 de Pampa de la Isla. De Pampa de la Isla, la institución educativa primaria de menores 22338, el caserío de Pampa de la Isla, distrito de San José de los Molinos, fue creada por gestiones de los moradores de esa comunidad con el apoyo del propietario de la hacienda Cordero Alto, don Jorge Marco Uribe. En el 15 de marzo, la cooperativa Unión Revolucionaria Chavalina dona a la institución educativa 1000 metros de terreno. ¡Un aplauso a los regidores que en mérito han obtenido en la participación de los diferentes desfiles al cual han sido invitados! ¡Vamos, primaria! 50 estudiantes, 120 padres de familia, 8 docentes y un personal administrativo.
brinda una educación en valores sobre un aprendizaje holístico, respondiendo a las necesidades e intereses de los estudiantes, demanda de los padres de familia y comunidad. Actualmente esta institución está dirigida por la profesora Teresa Luque Córdoba y su plana docente, Mireia Ormeña Ramos, Marilín Cajo Moderno, Orlando Montalvo, María Peña de la Cruz, Leon Hernández Martín y Antonita Vázquez Junchaga. Aquí están también ellos, representando al Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. Porque es muy importante trabajar promover sobre la mosca de la fruta. Ahí esta institución educativa nos brinda estos aprendizajes y enseñanzas. El personal administrativo por Marito Sánchez Díaz. La institución educativa 22338 de Pampa de la Isla. Saludamos en ese día a nuestro querido distrito hermoso. Suelo que nos vio nacer, tierra amada que nos permite crecer y cumplir nuestros anhelados sueños. A ti te decimos, ¡feliz día, tierra amada! Nos dice que debemos darle todo nuestro amor, todo nuestro cariño, amor, respeto y valoración a nuestros niños. Señoras y señores, ellos representan la tradición, el trabajo de un fondo representado por los niños y las niñas. El día de hoy se suman a ese aniversario. Una niña se acerca a brindarle uno de los productos que se producen en los fundos, diferentes fundos del distrito de Los Molinos. Aquí les habla una danza tradicional. ¿Cómo es la danza de negritos? Haciendo su desplazamiento la institución educativa 22338 de Pampa de la Isla, en estos momentos representando 2236. Ahí está su escolta, brigadieres generales. Señoras y señores, pero te vas a ir a nivel mundial. Una institución educativa que se hace presente el día de hoy, invitada a ese gran desfile en la institución educativa privada Mi Pequeño Hogar del distrito de Parcona. La institución educativa privada Mi Pequeño Hogar del distrito de Parcona es ubicada en la calle Simón Bolívar número 114. Fue declarada con resolución directoral 292 el 26 de marzo del año 1993. ¡Vamos a brindarles un fuerte aplauso institución educativa primaria privada Mi Pequeño Hogar del distrito de Parcona! Señoras y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la institución educativa primaria nos acompaña. Institución educativa primaria de Santa Rosa, la institución educativa secundaria 22375 también de Santa Rosa, distrito de Los Molinos, hará su desplazamiento. Inicia su funcionamiento en el año 1920. Los maestros eran pagados por los hacendados en el año 1950. Pasa a ser integrante del DEC de la Tindina en el nivel primaria.
Vamos a brindarles un fuerte aplauso a la institución educativa Secretaría de Niveles de Primaria y Secundaria, dirigida por la profesora Belsabé Álvarez Almirón. Señoras y señores, vamos a recibir a la institución educativa Alma Mater del Distrito de los Molinos. Institución educativa Catalina Ventura de Leche. Señoras y señores, a continuación, una organización no gubernamental que coparticipa solidaria y servicialmente contribuyendo a la formación de una sociedad más justa, solidaria y libre con valores cristianos. A continuación, Misur. Un aplauso vamos a brindarles a esta asociación. Daniel Velarde Guarda, del distrito de Salas Guadalupe. La institución Centro de Educación Técnica Productiva Peruano Español, Daniel Velarde Guarda, promueve y gestiona la Asociación Civil Daniel Velarde Guarda, creado por resolución directoral 1811 de 2009. Aquí está a continuación harán su desplazamiento las madres de familia que están durante todo el día preocupadas por brindarle la alimentación a los niños y niñas de su jurisdicción. Ellos representan al programa del vaso de leche de los Molinos. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a las madres que día a día, bajo sol, bajo lluvia, se dedican a esta tarea que se le encomienda de brindar atención con el vaso de leche. Son las personas quienes trasladan a todos los usuarios y vecinos y vecinas del distrito de San José de los Molinos hacia los diferentes caseríos, a la ciudad de Ica y la ruta que cubre y la empresa de transporte Taxi San Javier y los Rápidos San Javier, o sea, al servicio del pueblo de los Molinos. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a esas grandes empresas de transporte como es Taxi Javier y los Rápidos San Javier S.A. que están a disposición, que están al servicio de la población de los Molinos. Sus directivos son su presidente Javier Domínguez, gerente José Mendoza, tesorero Marcos Fernández y su hija Elías Yáñez, secretario Carlos Cagua, nota de unidades, nota de 90 unidades que brinda servicio, indica los Molinos, seguridad y garantía. Gracias a la empresa Taxi San Javier y los Rápidos de San Javier S.A. Muchas gracias por brindar el servicio constante, continuo y permanente a toda la población del distrito de San José de los Molinos. Y en estos 136 años, en estos 136 aniversario de creación política, la empresa de transporte San Javier y los Rápidos San Javier S.A., empresa un saludo y reconocimiento al alcalde, regidores y trabajadores de la Municipalidad de los Molinos por trabajar indesmayablemente
gente, por el progreso, por el desarrollo bienestar y sobre todo por mejorar la calidad de vida de los habitantes del distrito de Los Molinos. Muchas gracias a la empresa de Taxi Santa Cruz. Es por ello que se ha conformado la Junta de Seguridad Ciudadana y personal de seguridad ciudadana dedicados a brindar conjuntamente con la Policía Nacional del Distrito la seguridad a toda la población de la jurisdicción del Distrito de Los Molinos. Es por ello nuestro reconocimiento a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, quienes coadyuvan a velar por